Para proseguir con nuestro seminario internacional, vamos a tener nuevamente con nosotros a la ingeniera Dayana Pérez, experta en educación ambiental y cultura de Bolivia, que nos estará hablando del tema conocimientos básicos del programa educativo Educar para Recordar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a conocer un poco más del contenido del material que ustedes están llevando, de este material que ahora está en sus manos. Vamos, por favor, a colocar la presentación. Bien. Este manual educativo a nivel escolar con el título Educar para Recordar el Holocausto, Paradigma del Genocidio, bajo inspiración y autoría del Dr. William Soto Santiago, promueve enseñar valores éticos, morales y espirituales, reflexionar en cuanto a la práctica de estos valores, promover la defensa de los derechos humanos mediante acciones y analizando y tomando como herramienta la historia del Holocausto y otros genocidios. Una cosa muy importante que es de recalcar que este programa o este manual con todo el contenido que se presenta no tiene el fin de simplemente mostrar historia, sino que toma esta historia para poder promover valores, principios y derechos humanos. Los objetivos que se presentan para este manual educativo, pues, como habíamos mencionado, promover los principios, valores y derechos humanos a través del estudio del Holocausto y otros genocidios, fortaleciendo una cultura de paz y respeto hacia la dignidad de la familia humana para el desarrollo de una educación integral en las escuelas de los diferentes países. Como objetivos específicos, en primera instancia está el de que los estudiantes conozcan sus valores, conozcan los derechos. Antes de empezar a hablarle de violación, pues ellos van a conocer sus derechos y van a saber cómo es el actuar en valores. Posteriormente, pues está estudiar la historia del Holocausto como el paradigma del genocidio y también otros conflictos que se analizarán en base a los derechos humanos para poder prevenir la repetición de los mismos. Hacer una comparación del Holocausto con otros genocidios precisamente y los conflictos de la actualidad, para así poder identificar las señales de alarma que actualmente nosotros podemos observar en base a esas lecciones de vida en la historia y poder posteriormente motivar a los estudiantes a no quedarse simplemente ahí, en conocer, en reflexionar, si los identifique, sino motivarlos a actuar. Actuar en pro de la defensa de los derechos humanos, actuar en la promoción de los valores, de tomar actitudes con valores y actuar para poder crear una convivencia más armónica y pacífica en la sociedad. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, ¿cuál es la justificación? La justificación creo que la hemos venido observando y estudiando desde el día de ayer precisamente. Hemos visto y todos precisamente los que están aquí son conscientes del estado de nuestra sociedad, de la violencia que se observa día a día, no en grandes magnitudes, sino desde el mismo entorno escolar, en los estudiantes, en la familia, en el colegio, en los barrios. Entonces, analizamos que la educación bajo el modelo en que se encuentra actualmente enfocada a simplemente educar y incrementar los conocimientos intelectuales tiene que tener algo más. Entonces aquí tenemos la frase del doctor Soto que dice: la historia evidencia que la educación como simple transferencia de conocimientos es además de deficiente e ineficaz para lograr una cultura de paz y de respeto de los derechos humanos.
Ahora, ¿por qué el holocausto? ¿Por qué tomamos el holocausto para precisamente estudiar estos temas? Por favor. El holocausto son lecciones del pasado que nos llevan a reflexionar en cuanto a una educación centrada en principios y valores. Nos motiva para poder ejecutar acciones en defensa de los derechos humanos. Asimismo, contrarrestar la violencia y la intolerancia con el fin de poder prevenir cualquier crimen contra la humanidad o, en el caso extremo, un genocidio, ¿no? La educación es la base fundamental para transformar mentalidades. Eso lo vimos ayer también. Y hemos visto durante todas las disertaciones hoy día que Hitler estaba muy consciente del poder de la educación. Él tomó y se agarró de ese poder para poder transmitir y sembrar su semilla de odio entre todas las personas que estaban bajo su mando, ¿no? A los que él pudo llegar. Él, en primera instancia, ¿qué hizo? Llegó sembrando esa información en aquellos que podían difundir hacia los demás, los docentes. Creó agrupaciones, convenios, un ministerio exclusivo para formar a los docentes en base a su ideología. Creó textos que educaban y mostraban el racismo, el nazismo, la discriminación y el odio. Utilizó excelente una manera que no tuvo más cómo, lo hizo a grande escala, el tema de la propaganda, la publicidad, para deshumanizar al pueblo judío y aquellas personas que eran consideradas como impuras. Entonces, ahí está, Hitler utilizó la educación como herramienta para alcanzar sus objetivos extremistas, destructivos. En la educación, volvemos a leer esta frase que es muy importante, en la educación está la semilla del bien y del mal, se educa para la paz o para la guerra, se enseña a amar o a odiar, a respetar o a discriminar. En nuestras manos está el sembrar el amor para poder la paz, para tener la paz. En nuestras manos está sembrar el respeto para evitar, para no discriminar, para amar a nuestro prójimo, para poder reconocer el valor de nuestro prójimo y sus derechos, ¿no? Puede pasar. Educar para recordar. ¿Por qué educar para recordar? Tenemos una frase dada por Hitler que dice, después de todo, ¿quién se acuerda hoy del aniquilamiento de los armenios? Esta frase Hitler la dio antes de iniciar la persecución contra el pueblo judío. ¿Y qué nos demuestra? Nos muestra que dejar en el olvido un acto tan atroz, crímenes contra la humanidad, puede llevar a una con repetición de estos crímenes y de manera consecutiva en nuestra sociedad. Entonces, nosotros hacemos esto. Miramos nuestra historia, conocemos la historia, una historia que impactó a toda la humanidad, que tuvo un antes y un después para toda la humanidad. ¿Para qué? Como una lección de vida, para que no se vuelva a repetir. Entonces, es necesario reorientar los valores en el ser humano, especialmente el amor al prójimo, la solidaridad y el respeto a las diferencias. El hombre, al preocuparse más por tener y por hacer, ha olvidado que lo más importante en cada individuo es el ser más humano al interactuar con sus semejantes. El manual educativo que ustedes tienen en sus manos para ser desarrollado se fundamentó tanto filosóficamente, legalmente y teóricamente. En lo legal se consideró la constitución política del país, las leyes educativas,
aquellos artículos que fundamentan precisamente la enseñanza en principios y valores, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, de la ley educativa se tomó la estructura educativa que se presenta en el país. ¿Para qué? Para poder aplicar el libro que encaje de una manera correcta en la estructura educativa del país. En cuanto a lo teórico, se tomaron las teorías educativas reconocidas a nivel internacional, el constructivismo y el humanismo. Acompañadas a esta, se consideró o se tomó la teoría de la educación integral para la paz y felicidad del ser humano, que es la que pudimos conocer un poco el día de ayer. Esa teoría, vamos a ver un poquito, un resumen, pues muestra que la educación y los maestros y toda la sociedad en general debe reconocer la naturaleza del ser humano, reconocer que no es simplemente un cuerpo físico, que es espíritu y que es corazón o alma, y que cada uno de estos componentes requiere una manera de formación, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Alma, corazón, espíritu y cuerpo. Sin embargo, este proceso ha pasado por alto, que es la parte más importante, educar al corazón. Y ahora ya todos los conocemos y tenemos también sembrada esa información en nuestro corazón. Podemos pasar. Repasamos, comprendemos que la educación como simple transferencia de conocimiento no es suficiente. Una educación desde el corazón, fundamentada en principios, valores éticos, morales, sociales y espirituales, orientada al respeto por el prójimo, será instrumento para una vida armónica y feliz en una sociedad igualitaria, inclusiva, justa y en paz. ¿Cuál es la estructura entonces que tiene el libro que ustedes tienen en sus manos? Este modelo manual educativo, está constituido en 4 etapas. Cada etapa corresponde a un ciclo escolar de 3 cursos. ¿Qué quiere decir? La primera etapa es para el primero, segundo y tercero básico. La segunda etapa, cuarto y quinto, sexto básico. Y la última etapa es séptimo, octavo y noveno básico. Y la cuarta etapa, el nivel medio, los cursos del nivel medio. Puede pasar. Bueno, el contenido de la primera etapa, ustedes van a observar que todo ese contenido está direccionado al estudio de los valores y de los derechos humanos. Aquí en esta primera etapa no se ve genocidio, ni holocausto, ni otro conflicto en general. Entonces tenemos el respeto a uno mismo, al prójimo en una convivencia, en la diversidad cultural, conoce sus derechos como niño, conoce la justicia con igualdad, equidad, y se habla en cómo convivir en paz. La segunda etapa, ya nosotros empezamos a conocer el concepto de genocidio y tener un conocimiento igual sobre qué fue el holocausto. Hablamos a más profundidad sobre el tema de los derechos humanos con valores, cómo los valores nos ayudan a cumplir, a respetar los derechos humanos. Entonces aquí van a darse cuenta que quizás en alguno de los títulos es el mismo que se utiliza el mismo título, pero eso no significa que sean las mismas actividades. Cada etapa está planificada, estructurada y desarrollada de acuerdo al nivel que corresponde trabajar. Fíjense que en un costado se mencionan las horas pedagógicas. Estas horas pedagógicas en total tienen que ser desarrolladas durante todo un año escolar y es el docente quien decide su planificación durante todo el año. O sea, él decide las primeras 20 horas las voy a realizar en un primer trimestre o un primer bimestre, de acuerdo a cómo se planifique, ¿no? Entonces, y así sucesivamente va a ir desarrollando todas estas horas sugeridas durante todo un ciclo escolar. Y también las temáticas que se presentan dentro de este manual educativo
De acuerdo a las horas también que se plasmaron, no quiere decir que una temática va a ser desarrollada en una misma sesión de clase, en un mismo día. Entonces, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a cómo el docente ve que están asimilando los estudiantes, pues él ve lo desarrolla en 2 o 3 días, en una semana, así sucesivamente, ¿no? Entonces, la tercera etapa, de la misma manera, ya profundiza mucho más en cuanto al tema de genocidio, derechos humanos, otros conflictos, y entre ellos se menciona ya en la tercera y cuarta etapa, se toma también la guerra de la Triple Alianza como tema de estudio para reflexionar en cuanto a valores y derechos humanos, ¿sí? Entonces, lo mismo en la cuarta etapa, mucho más trabajo aún para poder desarrollar las temáticas. Cada tema tiene esta estructura de una sesión de clase que es conocida a nivel también internacional, ya de acuerdo a cómo realicen la aplicación de las sesiones de clase, pues la pueden adaptar, pero tiene ese mismo concepto de que es un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Entonces, tiene cada tema su título, su objetivo por tema, el inicio, en este sector las actividades y en la otra casilla los materiales sugeridos. Van a darse cuenta que en los materiales sugeridos, en muchas de las actividades, se encuentra ese nombre que dicen ilustración B1, puede decir ilustración A3, ilustración J5, ilustración Y3, así sucesivamente. Esa es más o menos como la codificación, por así llamarlo, de unas ilustraciones que se encuentran anexadas al final del libro, que son materiales de apoyo para el docente, para que en alguna de las actividades donde se indica, él pueda imprimir y pueda utilizar para trabajar con los estudiantes. Puede pasar. De la misma manera, el cierre. Y cada tema tiene una casilla que dice sugerencias de profundización. Estas sugerencias de profundización son actividades que el docente, de acuerdo al nivel o el ciclo que le corresponde en la etapa, él va a tomar para profundizar el conocimiento, bueno, los conocimientos con los estudiantes, el trabajo con los estudiantes. Entonces, estas actividades son a elección de acuerdo a cómo el profesor o el docente vea la asimilación de los estudiantes en cuanto a la temática. Puede pasar. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de las ilustraciones que ustedes ya tienen en su libro. Si puede ir acercando. En una esquinita está precisamente las letras que se mencionan dentro de la planificación. Cuando se dice ilustración X2, pues entonces la ilustración la va a tener así. Puede mostrar las otras, ¿no? Estas ilustraciones están desde para los primeros ciclos, los primeros cursos en la primera etapa, hasta los últimos. Hay entonces material para todos los ciclos escolares, ¿no? Bueno, entonces, esta sería la presentación del libro que ustedes tienen en sus manos, que esperamos que sea de gran utilidad para ustedes y que ya es un trabajo que se le está dando en sus manos. Y ustedes tienen la decisión de cómo usarlo y de usarlo también, ¿no? De promoverlo. Entonces, muchas gracias a todos.